Bueno, regresamos con don Carlos Abascal después de esta reunión muy importante que se llevó a cabo en León, Guanajuato, el sábado pasado. Don Carlos, antes de esta pausa le preguntaba si el Partido Acción Nacional pues utilizaría también a la tecnología para que la ciudadanía o la sociedad en general pudiera participar en la elección de los nuevos candidatos, por decir, en la renovación del Congreso de la Unión en julio del 2009. Pero bueno, eso se tendría que hacer con muchísima antelación y podría comenzar incluso pues desde este momento para que la gente pudiera proponer candidatos, entre otras cosas, a través de páginas de internet, que es una idea que se ha esbozado con algunos de sus colegas. Adelante, licenciado. Gracias, Oscar Mario. Sí, una vez integrados los cuerpos colegiados, la Comisión Nacional de Elecciones, va a haber procedimientos previstos en el estatuto y luego en el reglamento para, en efecto, poder escuchar a la ciudadanía y poder determinar quiénes son los candidatos con diferentes métodos para seleccionarlos. De manera tal de que ahí esperamos que la Comisión Nacional de Elecciones, ahora ya integrada, funcione, opere y por lo tanto pueda iniciar este procedimiento para llegar a enero del año entrante con la selección de precandidatos que nos permita avanzar en el éxito electoral. Y en la estrategia, pues la comisión, el comité este estratégico del que forman parte Fox, Fernando Canales Clarión y otros grandes personajes del partido, seguramente va a diseñar estrategias muy puntuales que nos permitan también estar muy cerca de la ciudadanía y por lo tanto asegurar el éxito de Acción Nacional, que al final queremos que sea el éxito de la gente. Bueno, y en este tren que es el Partido Acción Nacional, ya hay un vagón en específico en donde están reunidos y platicando y pues en un clima cordial, Santiago Krill, Manuel Espino y Germán Martínez, licenciado. Sí, Germán mantiene una comunicación muy amplia, por ejemplo, con Manuel Espino. De hecho, la mañana del viernes estuvieron platicando, de manera tal de que yo confío en que esto cada vez más sea visible a los ojos de la ciudadanía y al mismo tiempo que quienes tienen algo que decir, pues que lo digan con entera libertad, pero que sigamos trabajando juntos por el mismo objetivo que nos unifica en Acción Nacional, que es construir el bien de la gente, el bienestar, el bien ser de la gente. En otras palabras, hubo una especie de nuevo común denominador en donde ya no hay pues una división entre los del 2000 y el 2006, licenciado. Fue expreso Germán Martínez. Hay que acabar con esa visión y Germán Martínez ha acabado con ella ya desde hace tiempo, pero lo reitera, de que los que estuvieron conmigo y los que estuvieron contra mí. De hecho, pues a mí, por ejemplo, se me da un espacio amplio en el CEN, en el actual Comité Ejecutivo Nacional, en el Consejo, en diferentes comisiones. Y bueno, pues se podría decir que yo fui espinista porque estuve en la planilla, en el trabajo de Espino el año pasado. Pues sí, pero eso es absolutamente irrelevante. Estoy con Acción Nacional y de lo que se trata es justamente de creer en lo mismo y de trabajar por lo mismo, de manera tal de que ese tipo de visiones totalmente separatistas sean absolutamente desterradas de Acción Nacional, porque Acción Nacional es un partido incluyente de ciudadanos y estas divisiones no sirven, estorban y estamos avanzando justamente en la dirección correcta. Ni apestados ni enemigos, en otras palabras, licenciado. Ni apestados ni enemigos, ni privilegiados, ni muchísimo menos gente que reciba favores indebidos de parte del partido. Todos los ciudadanos cabemos en Acción Nacional. Le aprecio muchísimo su tiempo y le envío un saludo muy afectuoso, licenciado Carlos Abascal. Gracias, Oscar Mario. Es un placer saludarte. Muy buenos días. Feliz semana. Igualmente. Fue don Carlos Abascal.